las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar, vuelve a tu canto de turbiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, un campo hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el... ¿Tiene luz por ahí? Llegó esta mañana. Este mes sí está buena, señor Genaro. Trae unas vainas del carajo. Señor. ¿Qué te pasa, vale? ¿Usted sabe dónde trabaja el señor Eulogio? ¿Qué Eulogio, chico? El señor Eulogio, de allá de Morubi. ¿De dónde? De Morubi, estado Falcón. Me dijo que trabajaba aquí en las Torres del Silencio. ¿En la Torre del Silencio? Sí. ¿Y eso nomás te dijo? Yo creo que ese trabaja en el botiquín del portugués. Ese es maracucho. Se llama Remigio. La verdad que ese logio te mamó gallo. Esto es muy grande para encontrar a alguien así. Está bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú, ven acá. Tú eres de Morubi, ¿verdad? Sí, de Morubi. Nosotros conocemos un señor que es de allá. Se llama Eulogio. Ese es pana nuestro. ¿Al señor Eulogio? Sí, vale, el mismo. Si quieres te llamo donde él. Es aquí mismito, vale. A dos cuadras, vamos. Vamos, pues. Entra, que ya llegamos. Entra. ¡Ay! A ver. ¿Qué pasa, vale? ¡Ay, no, agárralo ahí! ¿Qué pasa, vale? ¡Agárralo! ¡Déjeme, coño, déjeme! ¡Sácale la cartera! ¡No, no! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Déjeme, coño! ¡Ay, no! ¡Ahí, a ver! ¡Sácasela! ¡Sácasela! ¡Dame mi cartera! ¡Sácale el anillo! ¡El anillo! ¡Dame mi cartera, coño de madre! El anillo no. Corre, corre, que viene gente. Coño madre.
¿Cuánto levantaste tú? Espérate que cuente. 19, 20, 21 y un real. Y los 20 la gallega. ¿Y tú? Yo, 17 solamente, pero me comí un sándwich. ¿Ustedes son de aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? De Caracas. ¿De dónde, pues? Es que yo estoy perdido. Llegué esta mañana de Falcón y me asaltaron. ¿Conoce a alguien? ¿Crees que lo dejen dormir esta noche? ¿Y por qué no, pues? ¿Quieres vender café con nosotros? Lo que sea. Vamos, pues. Vamos. Apúrate, que no te vean la española. ¿Qué hacemos? Solamente dos colchonetas. No importa, yo me acomodo en el suelo. No, mejor juntamos la colchoneta. Bueno. Vamos a juntarla, pues. El que duerme en el medio se friega. ¿Y si lo echamos a suerte? No, pero si dormimos atravesados no se friega nadie. Conchale, es verdad. Ay, vale, ¿no te desnuda? Te da pena. Más pena le va a dar cuando vea el cine por la noche. Apaga la luz. ¿Qué hago con el saco? Ponlo ahí para que te tape el show. ¿Y qué va a decir la española cuando me vea? No te preocupes, nosotros hablamos con ella. Con tal de que le traiga la plata, ¿no ves que todo es un tiradero? Entonces mañana vamos a ganar plata. Claro, pana, ya va a ver. Olvídate, ahora vamos a dormir. Sí, que la vieja nos despierta a las 6. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chico, ¿se te han pegado las sábanas? Espabilate, arriba. Pero vete a lavarte de una vez. Este chico. Pero si es por allí, por allí. ¡Muévete! ¿Qué hubo, Alberto? Aquí. Toma, vale, lávate. Gracias. Vengan para acá. Vengan para acá. Apúrense. Agarra cada uno vuestra cartera.
Bueno, ¿qué esperáis? ¿Y ese? ¿Y si era cuando terminé? Andando. Es que llegó ayer a Caracas y no conocí a nadie. No, si yo ya acabé. Entonces agarra la cartera. Y cuando termines el café, vuelves por más. Bueno, ¿y tú dónde vas? Te llevas todo lo que tienes y además los termos y no me dejas nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Si quiere el saco. Si fuera de cuadritos todavía valía la pena. Está bien. Un momento. El anillo es mío. Tuyo. Sabe Dios dónde lo sacaste. Chicos, no me gasten la platita, ¿eh? Mucho cuidado, ya lo saben. Mira, mira, café caliente, café caliente. Vive la vida cantando y así vivirás feliz. Que si te apuras te mueres, si no te apuras también cosa buena. ¿Dónde sacaste ese anillo? El anillo, ¿que de dónde lo sacaste? ¡Ey, pajúo! ¿A ti qué te importa? A mí no me importa un carajo, pero de algo hay que hablar. ¿Por qué estás tú aquí? Por venderle café a un negro. ¿Sí? Después dicen que en este país no hay discriminación. ¿Tú vendes café? Yo sí, ¿y tú? ¿Yo? No joda, chico, yo no trabajo. ¿Y cómo vives? ¿Cómo puedo? ¿Por qué crees que estoy aquí? Mira, me agarran, me dan unos coñazos y me sueltan. ¿Te pegan mucho? Depende. Pero no te preocupes. Uno se asusta las primeras veces, pero el cuerpo se acostumbra enseguida. ¿Tú robas? En este país todo el mundo roba, pero a la cárcel vamos nosotros. Y ni tanto, no voy a creer. ¡Epa, vale! ¿Cuándo me sueltan? Cuando me dé la gana. Ah, vaina, yo llego a saber eso y no vengo. No vengo, ¿qué bola tienes tú? Un día esto vas a venir y no vas a saber cuándo vas a salir. Eso es lo que tienes tú que saber. Tú vente, pues. Tranquilo, pana, no tenga miedo que no le van a hacer nada. Trátamelo bien, que seas amigo mío. Carajo, qué tronco de recomendación. Vente, pues. En serio, dime de dónde sacaste ese anillo. Me lo dio mi mamá. ¿Y tu vieja es licenciada? Se lo dio un americano de los del petróleo. Ah. Tú por aquí. Oye, pana. Sacúdete. Yo a ese no lo vi nunca. Tú, cállate. Quédate tranquilo, Catire. Tú, ven acá. Y el
Alberto Chacón. Sí. Se dice sí, señor. Sí, señor. ¿Qué hacías tú con el catire? Nada, pero si yo nunca lo había visto, yo solamente le estaba vendiendo café. Mira, café te voy a dar yo a ti. ¿Tú no sabes que el catire es traficante de hierba? ¿Qué hierba? ¿Cómo que hierba? Marihuana, pues. Oye, ¿de dónde eres tú? De Moruy. Moruy, se debe quedar en Colombia. No, señor, en Falcón. ¿Aquí? Coño, qué grande es este país. Catire, ¿qué le estabas vendiendo tú a este chamo? No, señor. ¿Qué le voy a vender yo a ese balurdo? Por esta vez te salvaste porque no tienes antecedentes. Pero desde ahora ya lo vas a tener, ¿oíste? Si te vuelvo a ver por aquí, te sacudo bien duro. ¿No te hicieron nada? No. ¿Viste? Yo soy un carajo importante. ¿Y ya te dieron lo tuyo? Sí, señor. Pues ahora lárgate. Y a ver si aprendes de una puta vez. ¿Tú? No sé, porque me rompieron los termos y si no los llevo la española me mata. Olvídate de eso. Vender café no es de hombre. Vete conmigo. ¿Te das cuenta? Este es un país de desconfiados. ¿Qué vas a hacer? Abrir, ¿no lo ves? ¿No tienes llave? ¿Tú qué crees? Y deja de hacer preguntas. ¿Por qué trancaría la puerta? ¿Quién? Pero bueno, ¿vas a seguir? Ábrete, Sésamo, que llegó Freddy. Pasa. ¡Cállate, animal! Muchacho, otra vez grita. ¿Y este va a dormir aquí? Solo por hoy. Es un primo mío que llegó del interior. Tú siempre inventando, ¿no? Te dije que no quería amigos tuyos aquí. No joda, vale. Si te pago, puedo meter a quien quiera. Párate ahí. ¿Qué fue? Es que tengo un levante. ¿Tú? Sí, vale. ¿Acaso que yo no soplo? Ok, viejo, ok. Nosotros te esperamos aquí, pero no te vayas a tardar. Si tú duermes ahí, ¿dónde duerme él? En un carro, para eso le pago. ¿A ti te gustan los carros? Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta este? 50,000 bolos. ¿Cómo la ves tú? ¿Tú sabes cuántos son 50,000 bolos? Mucho. Para ti todo. ¿Quieres verlo por dentro? Bueno. ¿Tú lo sabes prender? Sí, pero este no funciona porque lo están arreglando.
Freddy, si yo me voy, ¿tú cuidas esto? Te preocúpate. La voy a llevar a la avenida para que coja un carrito por puesto. Ok, te cuidaremos esto. Bueno, ya yo vengo. Espero que no echen vaina. Te dije que no echaras vaina. Tronco Ejeva, te levantaste. Déjame ver esa pinta. Cuando tú seas partita, me has donado una rosa. Hoy triste es fiorita, cuando cuesto mi cor. Le bañata de pianto, perdonarle la vida. Ma tu amor es soltando la pofar. Riflorir. Tú no escribes un torno. Un seis pato de hielo. Coño, yo lo sabía. Yo lo sabía. Perro, qué olor a puta. Pasa. Tú puedes dormir aquí. Desenróllate esa vaina y arréglate la cama. ¿Cuántas veces le dije al marico ese que quitara mi sábana? Más duro. ¿Qué sería de ti sin mí? ¿Qué estás esperando? ¿A José Gregorio? Es que no se puede desatar. Aparte ese culo que yo lo arreglo. ¿Tú lees todos esos libros? Yo sí. Los robo, los leo y después los vendo. No tengo almohada ni cobija tampoco. No importa, yo duermo bien así. Bueno, Dios me lo bendiga. Chao. Primero un bañito y después un tabaco. ¿Me llamaste? ¿Tú te llamas tabaco? Yo no. ¿Cuándo me robaré un calentador? ¡Epa, tú! Ven acá. ¿Cómo te llamas? Gilberto Chacón. Pareces pendejo. Cuando te pregunten el nombre, di el primero que se te ocurra. No el verdadero. Aprende. Yo me llamo Freddy. Pero también podría llamarme William, Federico o Cassius Clay. Ok. Buenas noches. Hey, ¿dónde vas tú? Pásame el libro. Ten, búscale un sitio a Mao Zedong ahí y pásame los fósforos. ¿Qué es eso? Pero bueno, vale, tú no sabes nada. ¿Es que nunca fumaste? No me gusta. Depende de lo que fume. Esto es una vaina del carajo. Tabaco turco. ¿Pero qué es? Fuma y calla, ¿vale? Coño, ¿qué hace? ¿Estás loco? Chupa fuerte, que te rasque hasta las bolas.
Prueba otra vez sin miedo. Te va a gustar cuando seas grande. Estás aprendiendo. ¿Sabe leer? Bueno, ¿para lo que vale? Es que el señor Ulogio me dijo que en las tiendas, cuando necesitaban vendedores, ponían unos letreritos así. ¿Quién es Ulogio? Uno de Morubí. ¿Saben en Morubí lo que es Caracas? Vente, vamos. ¿Tiene boba el urogallo? Está agotado. Si quieres, puedes volver dentro de unos días. Gracias. Volveré pronto. Tienes que dejar el miedo, Gilberto. Pero es que yo no vine aquí para robar. Pues te vas a joder, porque no hay otra forma de sacar plata. Pero dime una cosa, ¿tú no tienes miedo? ¿A qué? ¿A robar? No, a que te agarren. Yo estoy acostumbrado. ¿A robar? No, a que me agarren. Mójate la ropa, que vamos a ver a mi abogado. Sorpresa. Pasen. Ten, te traje esto. ¿Puedes saber quién se toma mi ginebra? Será el servicio. Mira, te llevas esto. No me interesan. ¿Estás bromeando? Son recién comprados. Son una mierda. Serán una mierda, pero tú a mí me los pagas. Tú sabes que a mí solo me gustan los libros de calidad. A ti lo que te guste, joder. Si no los quieres, úsalos como papel toalé, pero a mí me los paga. ¿Por qué no me dijiste que venías acompañado? ¿Me vas a pagar o no? ¿Por qué eres así? Anda, vuelve mañana, solo. Y te daré todo lo que tú quieras. Tú lo sabes. Dime... ¿Te he negado algo alguna vez, ti? ¿Pero qué demonios está haciendo? Perdone, joven, pero mi toro etrusco no se puede tocar. Más etrusco serás tú. ¡Basta! Tú te olvidas de quién soy yo y de quién eres tú. Ok, ok. No hablemos más. Nos pagas los libros y nosotros nos vamos. De acuerdo. Pero podías presentarme a tu amigo. No pierdas el tiempo. Acaba de llegar del interior y no sabe nada de toros etruscos. ¿Es cierto? ¿Acabas de llegar? Sí, señor. Pero siéntate. Anda, no te voy a hacer nada. ¿Y qué vas a hacer en Caracas? Cualquier cosa. Cualquier cosa es un coleto. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? ¿Trabajo en Caracas? Ay, Santa María, qué barbaridad.
El trabajo es para los animales, para los ignorantes. Caracas es una ciudad para divertirse, para vivir. El trabajo cansa, hace sudar, arruga los pantalones. Ay, de verdad, es amigo tuyo. Ay, Freddy, no lo puedo creer. Enséñale. Cuéntale todo lo fácil que es vivir en Caracas sin tener que trabajar. Déjalo de ese tamaño, ¿y por qué no arreglamos lo nuestro? Pero siéntate cómodo, tómate un trago, escucha música, siéntete como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Nosotros ya regresamos. ¿Regresar de dónde? De arreglar nuestros asuntos. Our family business. Está bien. El dinero lo tengo en la habitación. ¿Lo quieres o no? Claro que lo quiero. Que fuera yo huevo. Espérame aquí un momentico. No es con 4 libros de mierda que se me quita a mí el dinero. Arrancamos, pana. Cuando consiga libros de calidad, te los traigo solo. De acuerdo. También me interesa una buena máquina fotográfica. Y con tu capacidad de trabajo, no te será difícil conseguirla. Tienes culillo, ¿no? Deja, yo hablo. ¿Qué hubo, Gilberto? Espera, Freddy. Mira, estos vendían café conmigo. ¿Dónde te metiste? Por ahí. Ni se te ocurra entrar. La española te va a matar cuando te vea. ¿Y yo que venía a buscar mi saco? Ni se te ocurra. Yo te lo puedo traer. ¿En serio? Ok. Vamos. ¿Te vas a trabajo? A lo mejor. ¿Cuánto cuesta todo el café que tienes? 10 bolívares. Te lo compro. Ahora todo el café es mío. Mira, boten todo ese café, mierda. Siempre quise hacer esta vaina. ¿Pero qué están haciendo? Dando de comer al hambriento. No te preocupes, me lo pagó todo. Ustedes están tostados. Toma, la vida se va a rechar cuando lo sepa. Gracias, Edgar. Tanta angustia por esa cagada. Bueno, a mí me gusta. Bueno, nosotros nos vamos. No vaya a salir la vieja. Ok, gracias. No hay de qué, chao. ¿Y eso es lo que querías hacer en la vida? Qué suerte que encontraste a Freddy. ¿Te das cuenta cómo viven los ricos? Encerrados en su sitio sin importarles nada de lo que pasa afuera. Si yo fuera rico, tampoco me importaría lo que le pase a la gente. Eso se llama falta de conciencia de clase. Lo leí en un libro. Así serán esos libros que lees tú con el abogado. Mira, carajito, la plata es una cosa muy buena, aunque te cueste el culo. ¿Papeaste bien, Gilberto? Pues acuérdate. Porque puede ser la última vez que papees así. Hey, chamo, ven acá. Lo importante es conseguir la papa todos los días.
Vendiendo café no la vas a conseguir. Hazme caso a mí. Mira. Ese tipo es un joyero. Todos los días cierra el negocio a la misma hora. En el maletín lleva plata y joyas muy caras. Ese es su amante. La dueña de una tienda de ropa. Se citan para más tarde, pero siempre se va solo al estacionamiento. Y a esa hora casi nunca hay nadie. Parece, ¿verdad que es fácil? Algún día lo haremos. Tú estás loco, Freddy. Yo vine aquí a trabajar, no a matar gente. Ok, solo era una broma. ¿Me hace el favor y me quito el pie del asiento? Ey, es conmigo. Mi zapato está más limpio que tu cara de bolsa. Además, me lo acabo de pulir ahorita. No te arreches, vale, que eso es malo para la circulación. Venga, va. ¿Me pagas o te escuñeto? Anda, que te cojo un burro. A tu madre, cabrón. Si quieres, entramos. Este mexicano y no tiene cartelito. ¿Y no salen mujeres desnudas? Es que yo vi una vez una película donde salían unas mujeres desnudas bañándose en un río. Ah, ¿y qué? Mucho... ¿Hiciste servicio militar? No. ¿Y quieres hacerlo? Ni de vaina. Pues corre, coño, corre. Apúrate. Anda, apúrate, ¿vale? Apúrate, apúrate. Ya va, ya va, ya va. Métete aquí rápido. ¿Dónde vas? Ah, voy, voy. Bueno, ¿me van a servir o no? Vicky, trae otra ronda de lo mismo. Qué mala suerte, se fue caer esta morena en la quinta valla. Yo estoy harta de estar. Está de pinga. Y entonces fui yo y le dije, pero bueno, ¿vas a venir o no? Y ella me dijo, ok, ok. Pero como se lo cuente, ay, te mato. Coño. ¿Qué pasa, vale? ¿Estás ahuevoneado o encandilado? Seguro, mamacita, ahí, qué rico. Ay, ay, ay. ¡Verga! El último tango en Caracas. Chico, vale. Un poco lo mata el tipo ese, ¿no? Freddy, te dije que el segundo. ¿Me van a convertir el bar en un burdel? ¿Y qué maldad hiciste hoy? Yo no he hecho nada. Esos pendejos de la recluta que me querían joder. Bueno, esperen un momento. Ya vengo. Explícame una cosa, Yolanda, porque yo me voy a volver loco. Van tres veces, oye bien, tres veces que me entran al reservado. Y el colmo, entró uno preguntándome la hora. Por favor, déjame terminar siquiera.
Sí, hombre, terminarás tú, mi amor. A mí ya partiste todo. Pa' que me voy. Bueno, no discuten aquí, ¿no ven que pasa gente? ¿Gente? ¿Qué te crees tú, que este es un mar o el nuevo circo? No les tanto, llame ahí, saca la plata. ¿Plata? No es que yo pago por oler. Yo pago por comer, no por oler, ¿entendiste? Y oye bien lo que te voy a decir. No te pago un carajo hasta tanto no lleguemos al final. ¿Oíste? ¿Qué te pasa que tú seas Agostini y yo Secoto? Esto es mejor que el cine, ¿no? La mesonera es amiga tuya. Yolanda, Yolanda está bien buena. Esa negra tiene pedigrí. Lo que tiene es un... Ya pasó la recluta. Con lo hermoso que eres, harías un soldado chévere. Al ejército tendrías que ir tú. Mira, lo haría con mucho gusto. No como ustedes, que son una cuerda de flojos y vienen aquí a esconderse. ¿Y tú? ¿Eres amigo de este? Ese es amigo mío. Pero no parece de aquí. ¿De dónde eres? De Moruy, allá en Falcón. No le hagas mucho caso a este, ¿oíste? Mira, ¿tienes plata para pagar? ¿Quién te crees que soy yo? Tengo billete hasta para comprarte a ti. A mí no tienes que comprarme, soy toda tuya. Y no le voy a parar bola al amigo mío. Ahí está, que te come con los ojos. Ajá, picarón. Yo no he dicho nada. Pero quieres hacer cosita conmigo, ¿verdad? No, es que no te gusto. Sí me gusta, pero es que yo no he dicho nada. Seas penoso, mi amor. ¿Quieres ir esta noche para mi casa? ¿Lo llevas? ¿Puedo ir yo? No, chico. A mí no me gustan las redoblonas. Ok, te lo mando solo. ¿Tienes plata? Yo tengo. ¿De verdad, Wendelina? Vida mía, no sabe usted lo feliz que me hace. Pero, ¿no podrá usted realmente decir que no podría amarme si no me llamase? Pero usted se llama Ernesto. Oh, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero suponiendo que me llamase de otro modo, ¿quiere usted decir que entonces le sería infeliz? Ay, mi amor, lo que tiene que hacer una para poder vivir. Bueno, pero a ti te gusta. Me gusta cuando yo quiero. Así no es lo mismo. Si no fuera por los niños. ¿Qué niño? Ese. Y la que tiene mi mamá. Ese anillo tan raro. Está bien, guárdate el secreto. Era de mi mamá. Se lo dio un americano de los del petróleo que vivía con ella en Punto Fijo. Eso hace ya mucho tiempo. ¿Tu mamá te lo dio cuando viniste a Caracas? Así mismo. Y ella dice que nosotros siempre nos vamos para el mal. Entonces, cuando me desmandara, que mirara el anillo. Tu mamá dice una pureta, porque si no te va para el mar, te friega. Yo quiero trabajar. Bueno, vete para Falcón. Aquí en Caracas. O te mueres de hambre, o te maleas. Ni buonero te dejan ser. Pero no me hagas caso, mi amor. Mira, aquí cerca hay una fábrica donde están buscando empleados. Mamá, no me dejan oír la televisión. Sí, mi amor. Ve la televisión, pero no estés oyendo lo que dicen los mayores.
eres tú. Me dijeron que aquí podía conseguir trabajo. Párate ahí. Hay que tener cuidado, loco, con ustedes. Son capaces hasta de traer bombas. Vete a esa oficina y pregunta por el señor Sana. Sí, señor. Gracias. ¿Y qué sabe hacer tú? Nada. ¿Y entonces de qué quiere trabajar? No sé, de cualquier cosa. Sí, de cualquier cosa, así dicen todos. Se pasan un tiempo aprendiendo. Y después, a los meses, quieren ganar más que el dueño. Yo solo quiero trabajar. Claro, tú solo quieres trabajar. En fin, qué vida tan perra esta. 15 bolos diarios para empezar mientras aprende, ¿ok? Bueno, como usted diga, señor. Y nada de meterte en lío. No le haga caso a esos habladores de paja que se pasan el día prometiendo yate a los obreros. Tú a lo tuyo. Y verás que tiene futuro. Sí, señor. Raúl. Raúl. Diga. Acompáñalo a las secciones de motores y póngalo a trabajar con el señor García. Sí, señor. Ya estás enganchado en la empresa. Gracias, señor. Acompáñeme. García, vete al otro torno. ¿Conoces esto? No. Es sencillo. ¿Qué fue? Nah, esos pendejos de la huelga. ¿Qué huelga? La huelga, vale. ¿Y por qué te crees que estás aquí? No sé. Pues porque todo está en huelga y hace falta gente. ¿Qué te crees? ¿Y por qué estás en huelga? ¿Por qué va a ser? Porque quieren más plata. ¿Más plata? Pero si no vienen a trabajar, no les van a pagar. No es tan fácil. Sin obrero que trabaje en la fábrica, no marcha. Y si no marcha, los dueños no ganan plata. Por lo tanto, si quieren ganar dinero, tienen que pagarle más a los obreros. ¿Entiendes? Pero si quieren ganar plata, ¿por qué no vienen a trabajar? Coño, pareces bolsa. Porque están cansados de hacer vainas que valen miles de bolívares mientras viven en rancho. ¿Ah? ¿Y tú por qué vienes a trabajar? Cállate de una vez y trabaja. Ya me estás cansando con tanta preguntadera. Yo no salgo. Quédate. ¿Qué nos van a hacer? Nada, esto hacen todos los días, pero nunca pasa de gritar. ¡Salgan! Toma, limpia. ¿Pero por qué me pegaron? Pero no te das cuenta. Rompiste la huelga. Yo solo quería trabajar. Sí, claro, yo te entiendo. De verdad que te entiendo, pero... Pero entiéndeme tú también a mí. Hay veces en que querer trabajar no basta. Ya lo dijo Bolívar.
Primero es el ser y segundo es el cómo. ¿Cómo? Nada, déjalo. Pero cuando hay huelga, no se puede ir a trabajar. Porque si la fábrica sigue trabajando, no nos dan lo que estamos pidiendo. ¿Entiendes? No. Bueno, ¿qué se hace, pues? Pero métete esto en la cabeza. Para que tú puedas disfrutar de un futuro digno, tienes que estar unidos a los demás obreros. Solo la unión nos hará fuertes. ¿Entiendes? Sí, señor. ¿De dónde eres tú? De Morui. ¿De Morui? Buena tierra para Guaná, pero muy batida por el viento. ¿Conoce Morui? Vamos, deja de preocuparte. Yo te voy a conseguir trabajo. Pero a la fábrica no puedes volver, ¿entiendes? ¿Me va a conseguir trabajo de verdad? Sí, hoy mismo. Lo que hace falta es gente como tú, con ganas de trabajar. Anda, vamos a comernos una arepa. Yo te invito. Muchas gracias. ¿Y te pegaron mucho? No, porque me defendió un señor. ¿Qué señor? Un señor socialista. Me defendió cuando me estaban pegando y después invitó una arepa. No me digas. ¿Y no te pidió nada? No, que va, si hasta me consiguió un trabajo. Mañana empiezo. Tú sí tienes suerte. Suerte no, lo que pasa es el que quiere trabajar consigue. Bueno, me alegro. ¿Quieres tomar algo? No, no tengo plata. Es igual, me pagas otro día. No, no, es que no quiero. Mira, es que si el dueño te ve sin tomar nada, me va a regañar a mí. Bueno, dame un tercio. ¿Qué querías? Está bien, déjenme discutir y vamos por otra. ¿Rey estuvo aquí? Ay, mijito, ese pájaro no dura mucho tiempo en la misma jaula. Cámbiame el vaso. ¿Quién salió? Coño. Yo como el doble cuarto. ¿Doble cuarto? Pasa, esta vez lo peinamos. Dale tanto y juega. Pero bueno, ven, que esos tragos, esta carajita está dormida. Dormida, dormida quiero yo. Déjenme para, muchachos, y atiendan el juego. Poco. Allá voy. ¿Pasa? Pasa que uno está harta de estar en esta vida. Pero no te preocupes. Tómate tu cerveza y desaparece. Oye, Yoli, estás de suerte hoy, ¿no? Dejaron solo. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿Chicharrón? Uh-huh. Ah, un señor que tiene mucho billete. Uf, muchísimo. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Perfectamente, don Rafael. Perfectamente. Pues si aquí está todo bien, ¿por qué no estás buscando nuevos clientes? Ya me voy, don Rafael. Lo siento mucho, señora. ¿Ya les trajeron café? No, pero no se moleste. No, si no es molestia. Total. Lo pagan ustedes. Gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vanidad. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?
Es que Sebastián me dijo... ¿Qué Sebastián y qué demonios? ¿Cuántas veces te voy a decir que no puedes pasar por aquí con eso? Pero es que yo... Es que tú vas a acabar conmigo, cabeza hueca. Deja eso en su sitio y ven, que tengo que mandarte un recado. Gilberto va a venir ahora. Dele ese sobre y que lo lleve al clínico. Pero ya, inmediatamente. Bueno. Permiso, ¿me llamaba? Sí. Toma, llévale esto al señor Sergio que debe estar en el clínico. Anda, pues. Ya estoy cansado de pasarme todo el día pateando Caracas. Bueno, si no quieres patear, vete en libre. Sí, con el tronco de sueldo que me pagan. Gilberto, Gilberto. Anda, lleva eso que luego te voy a dar yo a ti. Anda, pues. Mirna, mándeles café a los de la Capilla Luis XV. Y hágales la factura. Que nadie me moleste. Vanidad. Vanidad. ¡Ey, Boruy! ¡Rey! Bueno, amigo, hasta aquí llegamos. ¿Este carro es tuyo? Era mío, hasta que le duró la gasolina que le puso el dueño. Vamos, pues. Te ves importante, Gilberto, con ese uniforme de militar subdesarrollado. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Ahora vengo del clínico. ¿Del clínico? ¡Concho de Gilberto! Hace una semana no sabías leer y ahora ya estás en la universidad. Tú siempre igual. Trabajando. Uh-huh. Eres incorregible. ¿Y dónde? En una funeraria. Guillo, ¿en una funeraria? ¿Y estás contento? Ahí lo único que están contentos son los muertos. ¿Dónde estás viviendo ahora? En tu casa, pues. ¿En mi casa? ¿Y el negro Ramón te dejó? Sí, pero le tuve que pagar la semana completa. ¿Y tú dónde estabas? Por ahí. Es que yo soy un hombre muy ocupado. Gilberto, ¿en tu pueblo hay cura? ¿Cura? Había uno, hace años, pero se fue con la guerrilla. Coño, ¿cómo está el clero? Entonces, ¿hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿Qué ladrones son y de plata es? Psst. Acércate. ¿Qué haces ahí? Bien, hijo mío. Dime. Pero, ¿te has confesado alguna vez? No. ¿Esta es la primera vez? Sí, padre. Reza, reza, pídele a Dios que te vuelva a crecer tu brazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y tenía una bicicleta. Bueno, o sea, no era mía. Pero el dueño, que estaba enfermo, con pillo, él me la dejaba. Entonces yo iba a buscar al doctor y el correo y a todo lo que me mandaba. Gilberto para acá, Gilberto para allá. Y allá iba yo como un mismo pendejo. Y a veces me daban algo, poca cosa, ¿no? Para que no protestara. Y se reían de mí. Sobre todo Pompilio en la cama. Gilberto, mira que eres bruto, decía. Y todo se reía. Este Gilberto no va a aprender nunca. Y una vez, cuando yo estaba solo con Pompilio, le vino el ataque. Ay, Gilberto, que me muero, decía. Gilberto, el doctor, llama al doctor. Y yo lo dejé solo. Y tranqué la puerta. Y desde afuera le oía los gritos. Gilberto,
Llama al doctor, Gilberto, que me muero. El doctor. Y yo solamente lo escuchaba desde afuera. Aguántalo, Gilberto. Dile que mataste al profesor Lovera. Dile lo que quiera, pero aguántalo. Porque no sé hacer nada, ni leer. Y yo tengo la culpa, digo yo. A mí solo me ayuda mi amigo Freddy. Pero él me dice las cosas al revés que la gente. Que mi mamá, que ya está viejita. Y siempre me dice, sé bueno, Gilberto, trabaja. En cambio Freddy no. Freddy me dice, diviértete, Gilberto. No le pares a nada. Que lo que quieren es joderte. Bueno, sí, mi mamá a veces, pero Freddy más, padre, Freddy más. Ahora, por ejemplo, mi amigo está robando en su iglesia, padre, y yo estoy aquí para distraerlo. Yo no vine a confesarme, padre, sino que yo vine para eso. Se durmió este huevón. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no sigues? Ya acabé, padre. ¿No tienes que añadir nada más? No, padre, ya se lo dije todo. Sí, está bien, hijo. Sigues siempre así, ¿eh? Bueno, hijo mío, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Apaguen ese consolador! ¡Ustedes son las mejores putas que he conocido en mi vida! Bueno, bueno, no se apuren que para todas hay. Torta, quiero decir, no vayan a pensar mal. Yo quiero torta, dame a mí también. Toma tu torta y cállate. ¡Champán! Por aquí no, que me den tapón. ¿Pero qué es lo que pasa? ¡A mi Freddy! ¡Dame champán a mí! ¿Se van a pelear ahora? ¡Champán para todo el mundo! ¡Que el petróleo es nuestro! ¡Y tu hierro es mío! ¡Mi hierro es tuyo y de todo el mundo! ¡Viva el champán! ¡No joda! Mira quién está ahí. El pendejo ese. Y yo que lo creía de sacristán. Nunca pensé que corrieras tan duro. ¿Qué querías que hiciera? Con la vieja peor esa gritando, ¡que se robaba el santo! ¡Que se robaba el santo! No. Ya ves, aquí bonchando con este poco de puta. Epa, respeto, un poquito más de respeto, ¿vale? Señora puta. Ah, eso sí. Bueno, ya pasó. Tómate este trago para que se te vaya el susto. ¿Dónde lo cogiste? ¿En la iglesia? ¿Lo ven? Les dije que este carajito era de pinga. ¡Bravo! Pero conmigo no cuentes más nunca para eso, ¿sabes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Te asustaste? Un poco, con este paisaje. Eso no come a nadie, hombre. No, si así es.
¿Me puedo quedar contigo? Que ya no hay nadie y sola me aburro. Como quiera, pero yo tengo mucho trabajo. Ven, vamos a fumarnos un cigarrillo juntos. Yo no fumo. Pero me puedes acompañar, ¿no? Bueno, pero uno solo, que tengo mucho trabajo. Está bien. Toma. Tienes unos labios muy bonitos. ¿Lo sabías? Llegaría ya, don Rafael. ¿A ti te gusta este trabajo? A mí me encanta. Mira, ¿yo quepo aquí? Sí, ¿por qué? Es que siempre he tenido curiosidad. Anda, déjame meterme. ¿Tú estás loca? ¿Qué va a decir don Rafael? Si él no está. Anda, déjame. ¿No quieres más? No tengo hambre. Lo que no tienes es costumbre de papear. Qué vaina tan seria la vida. Si yo tuviera plata, las cosas que haría. Tremendo carro. Y todos los días con Jeva para los mejores hoteles. De bonche todas las noches. Y venga la hierba. Y si aparece un fiscal, tie fuerte para que se calle la boca. Y tuviera profesores para mí solo. Para aprender bien las cosas, porque en las hay que ser culto, como en los libros. Y tú, bah, tú ni sabes leer. Yo no sé leer porque no me enseñaron. Está bien, pan, era por echar vaina. Portugués, toma roncito. ¿Estás millonario? ¿Yo? Yo no tengo ni una locha. Bueno, después lo arreglamos. ¿Tú no tienes plata? ¿Te vas a parar a eso? Pero si no tenemos plata. Déjame a mí. La plata es para gastarla en otras cosas. Lárgate y espérame afuera. ¿Por qué? Tú no estás acostumbrado. Mírame a mí y aprende por otra vez. No, no, no. Yo me quedo contigo. No, 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 no. Afuera. Ok. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde crees que voy a ir a la calle? A la calle. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Pagar qué? Esta es, tú me sabes quién va a pagar esta es. No joda, chico, no tengo plata. Ah, no tienes plata. Dices, no tienes plata para tres las monedas. Porque tenía hambre. Ah, tenías hambre. Mira, si has huevón, por tu vez, no joda. Mira, contra tu madre, tú me pagas o yo te mato. ¿Ves, puta? Déjalo. Tú me pagas o yo te mato. La próxima vez te meo los pollos. Contra tu madre, marihuanero. No, no, ya se volvió a tranco otra vez, pero... Dale. Dale, ven. Espera.
casa, saca, tendrán casa. Sácala de aquí, sácala de aquí. Ah, con cuidado ahí, con cuidado. ¿Qué pasa? Nada, Misia, se trancó la polea. Baja tú que eres el más liviano. A ver qué hubo, viejo. ¿Yo? Sí, tú mismo. Espera. Ah, cuidado. ¿Qué tiene que hacer uno para vivir? A esto me vine yo de Morui. Dígame. Aparte el fiambre. Tenía un chicle. Esa es cosa de mierda. Cuando salí de la cárcel, al cementerio yo entré, iba en busca de mi madre, pero allí no la encontré. Cuando iba ya de salida, pisé un hueso y sentí frío, y oí una voz que me dijo, no me pises, hijo mío, no me pises, hijo mío. Tian, ¿a ti te gusta esta vida? ¿Qué se va a hacer? Cuando uno está viejo así como yo, es que va a estar por ahí buscando trabajo. En cambio, si yo fuera joven como tú, te garantizo que a mí no me agarrarían aquí ni amarrado. ¿Qué haría? Cualquier cosa, viejo, cualquier cosa. Mire, cuando uno es joven, hace de todo. ¿Robaría? Bueno, mira, eso de robar hay que ser muy agalludo para hacerlo. Aunque, qué cara, si tú te das cuenta, aquí roba todo el mundo, ¿ah? ¿Por qué le vas a estar parando a eso? No. No sé, mira. A mí me da miedo, pero... pero yo tengo un amigo. Mira, Gilberto, te voy a decir una cosa. No te metas en eso. Mira que uno no sabe a dónde va a ir a parar. Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo a escribir. ¿Qué bolas tienes tú, Gilberto? Yo te voy a enseñar, Gilberto. Ya vas a ver. Pero ahora párate, vale, que te tengo una sorpresa. Vente, vale. ¿Te gusta? ¿Qué? El carro, vale, es nuestro. ¿De quién? Sí, bueno, me lo prestó un amigo para bajar a la playa. ¿De verdad? Tú sí que tienes amigos, Freddy. Que no corras tanto. Si no corro, ¿te parece? Porque el carro es deportivo. Está bien. Estas mujeres sí son gallinas. ¿Qué es eso? Los huevones de los socialistas. Los socialistas no son mala gente. Malos no, pero son unos bolsas que quieren hacer trabajar todo el mundo para ellos. Pues el que me defendió a mí era socialista y era bien bueno porque me consiguió trabajo. Eso es lo que ellos quieren, bobos como tú, para que le trabajen. Ah, no, mijito, con los socialistas nada. Ellos quieren hacer pobre a todo el mundo, pero yo quiero ser rica algún día. Eso se llama falta de conciencia de clase. Me lo dijo el socialista y ya me lo había dicho Freddy. ¿Eso dije yo? Ah. ¿Te crees que es un Corve? ¡Huevón! Y que tuviera un Ferrari. Eso me pasa a mí por agarrar cualquier cosa. Y este era un carro deportivo. ¡Tú cállate! ¿Qué pasó? Nada, que asaltaron la fuente de soda y los mató la policía. Mala suerte. No te preocupes, pana. Ahora nos bañamos en una playa solitaria y se te olvida. Mm-hmm.
¿Te desnuda o no? Es que no tengo traje de baño. ¿Y yo qué tengo? Sí, pero ahí me da pena. No seas tonto, mi amor. Estamos solos. Si quieres, me volteo. ¿Estás fría? ¿Sabes nadar? Vale, yo soy de Paraguaná. Por fin quedaste una. No, déjala. A ella le gusta. Déjala que duerma. Coño, contigo no se puede hacer nada. Bueno, vamos. Pero si se pone brava, la dejamos. Okay. Apártense, que me quitan el sol. ¿Pero qué me van a hacer? Vamos a darte un bañito. ¡Déjenme! ¡Ay! ¡Que me dejen! ¡Agarra, agarra! ¡Agárrala, que no te va! Quedamos aquí para siempre. ¿Preparado, sonrían? No, no, es solamente para la foto. Sonrían, por favor. ¿Qué, Gilberto? ¿Te gusta la jeva? Ay, mijito, este como que quiere volar muy alto y no tiene con qué. No, no, es que ella trabaja en la funeraria. Ah, claro. Ya sé por qué te gusta tanto lo de los entierros. Ya sabía yo que en esto de los entierros había juju. Vete a saludarla. ¿Yo? No vale, ¿para qué? A lo mejor le gusta. No, si así es. Aquí está, rápido y bien, como los hijos de la pelona. Cagante. Cara, sí, parezco una mexicana de verdad.
Toma, muchacho, déjate de estar soñando con imposible. Pobre Gilberto, no hay una esperanza que le dure bastante. Toma, muchacho, y déjate de soñar con imposible. Señorita, de parte de aquel señor. ¿Quién es ese? No, sí, ya sabía yo. Chicharrón. ¿Quién? Señor con mucho real. ¿Quién es ese? ¿Un cliente? Ya lo dijo Gilberto, un cliente con real. Pero hablemos de otra cosa, chico. Todavía tengo arena en el culo. Esperen un momento, ya vengo. ¿Se va a ir? Un momento nada más a saludarlo. Te lo dije, esta no va a dejar. ¿Tú crees? Claro, tú y yo somos unos limpios. ¿Invitación de aquel señor? ¿Ves? Nos trata como a carajito. Coño a su madre. De mí no se ríe nadie, no joda. De ti, de mí se ríe todo el mundo. Que no les parezca mal, pero subo con él a Caracas. Vete con quien quiera. Bueno, pero no se molesten. Tienen que entenderlo. La vida es así. Lárgate, no jodas más. Tranquilo, Freddy, tranquilo. Tranquilo. ¿Manejo bien? Como un tigre. Toma un traguito ahí, compañero. Yo como estoy rascado. ¿Qué va? Está manejando bien. ¿De verdad? De pinga, brother, de pinga. ¿Me porté bien? Claro, la culpa fue del agua. Es que me pasan unas cosas por la cabeza. ¿Qué te va a pasar? Toma, téñete un trago. ¿Tú confías en mí? Claro. ¿En quién si no? Yo tenía un amigo, Pompilio. Era amigo mío allá en Morubí. Pero un día se puso flaco y tosía toda la noche. Una mañana apareció muerto. Ahora tú eres amigo mío. El único. Deja de hablar paja y mira para adelante. Para esta vaina, coño, para esta vaina que nos vamos a matar, no jodas. Para esta vaina. Tranquilo, canalla, miserable. 20 años trabajando para hacer de esta la primera funeraria del país, para que ahora tú vengas a deshonrarla. ¡Delincuente! Pero si yo no hice nada. ¿Nada? Eso se lo vas a decir ahora a la policía. Pero yo... ¡Tú te callas! Vete con la policía, a ver si ellos te enseñan lo que no aprendiste en toda tu vida. Pero si yo no hice nada, don Rafael, se lo juro. ¡Que te calles, te digo! Y no quiero verte más por aquí. Este es un negocio honrado y no para gente como tú. Yolanda. ¿Yolanda qué?
No sé, Yolanda, ¿qué le pasó? Freddy. ¡Llévense ese pendejo de aquí! Tiene prisa, Catire. Nosotros ninguna, ¿verdad, Fermín? No, señor. Así que no vamos a quedar aquí hasta que nos digan cómo la mataron. Pero si nosotros no la matamos, señor. Ay. Con calma, Fermín, con calma. Siéntate. Vamos, Catire, cuéntanos. ¿Por qué la mataron? Pero, señor, si no... Párate rápido. No le pegues, Fermín, no le pegues. No le pegues. Ahora nos dice la verdad. La verdad. Pero es que yo... Ella se fue con otro. ¿Qué otro? Ella se fue con ustedes porque me lo dijo su propia hija. Sí, sí, es verdad. Pero en el litoral se fue con otro viejo. ¿Qué viejo? ¿Sabe su nombre? Con un cliente de ella. El mesonero lo vio. ¿Te crees que soy idiota? ¡Vamos, dilo todo! Tu compañero ya lo dijo. ¿Te quedaste mudo? Pero si es la verdad. Ella se fue con un viejo que tiene una mano rota y se la tapa con un guante negro. ¿Cómo se llama? No sé, pero le dicen Chicharrón. De manera que se fue con un viejo que tiene la mano rota y le dicen Chicharrón. Es lo único que se te ocurre. ¿Qué te parece, Fermín? Este carajo como que cree que somos bolsa. Enterrador de mierda. Muchacho, ven acá. Fíjate bien. Míralo bien. ¿Lo conoces? El pelo. ¿Y ahora? Chicharrón. ¡Abajo el martillo! ¡Cállate! ¡Abajo! ¡Cállate! ¡Traidor! ¡Siéntate y cállate! ¡Abajo! ¡Quieto! Llévate al muchacho. Y ahora, pedazo de mierda, vas a decir todo lo que sabes desde el principio, ¿oíste? La verdad. Comisario, la verdad no existe. Sí, claro, pero existen los expedientes. Aquí lo tengo. Oye esto. En el año 71, una italiana apareció apuñalada después de haber sido violada.
tenía una pensión. Todos los inquilinos pudieron ser identificados, menos un farmacéutico viejo que desapareció después sin dejar rastro. Pero una hermana de la víctima te reconoció. Mira, en esta fotografía. Un hombre calvo y fornido que llevaba un guante negro en la mano derecha. Esta misma mano, ¿entiendes? Esta mano es capaz de amar, de acariciar a una mujer, hacerle el amor y después matarla. Comisario. Puta mierda. Te dieron duro, Gilbertico. ¿Y tú? Yo ya estoy acostumbrado. Lo mismo de siempre. Me agarran, me dan unos coñazos y después me sueltan. Así es la vida. ¿Pero por qué nos pegaron si ya sabían que no habíamos ido? Querían saber. ¿Le van a parar a un pobre pendejo como tú? ¿Quién te crees que eres, Gilberto? ¿Un enterrador o un diputado? ¿Viste a Yolanda? Tuvo suerte. ¿Cómo? Sí, es mejor morirse que aguantar mierda toda la vida. Tú eres loco, Freddy. ¿Qué quería? ¿Que se volviera una vieja muerta de hambre como tu mamá? Toda tu vida serás un pobre pendejo, Gilberto. Como tu vieja, que tiró con todos los americanos del petróleo. Y lo único que le quedó fue un anillo y un hijo que alimentar. ¡Cállate! Comisario. Comisario. Tenemos que defendernos, ¿entiende? No podemos dejar el mundo a esta plebe. ¡Tenemos ¿cómo que te defiendes defendernos! Tú? Esta ciudad no es para ti. Vete para Morui. Cuando salgas de aquí, te vas para la casa y agarras ropa mía. Y 50 bolos que están detrás de los libros. Y te vas para Morui. Es lo mejor. ¿Tú no sales? Yo me quedo. ¿Y por qué? Robamos un carro, ¿no te acuerdas? Y ellos lo saben. Pero yo iba manejando. Yo lo robé. Y es mejor no quedarnos aquí los dos. Es el último favor que te hago. Te vas para Morui de una vez. Yo a ti te conozco. Sí, señor. Una vez que agarraron un negro que le decían el catire. Sí, ya. Y te sigues metiendo en lío, ¿eh? Pero si yo no hice nada. Nada. Y en un mes ya te han llevado preso dos veces. Andas por muy mal camino, carajito. Escúchame, que firme la declaración. Después me lo llevas a enfermería, que le disimulen los golpes. Y me lo mandas para el carajo. ¿Oíste? Está muy bien. ¿Y tú? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, señor. Llévatelo. Ese tipo es un joyero. Todos los días cierra el negocio a la misma hora. En el maletín lleva plata y joyas muy caras. A esa hora casi nunca hay nadie.
lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, un campo hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Los apamates ya se vistieron, como en Cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso, mi manso pueblo. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hoy semerucos allá en el cerro, y el pueblo manso ya espontarás. Y hay semerucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa.